Buenas tardes, buenas noches a todos los que nos estáis viendo. El grupo de Amazonia CLM vuelve a una nueva investigación. Nos encontramos en una casa particular, al cual a la mujer de esta casa le ocurren cosas extrañas. Ella está ahora mismo en el salón, nos va a contar qué es lo que le ocurre. Es una mujer mayor de 85 años y nos va a contar qué es lo que ocurre. Voy a presentar a mis compañeros. Ricardo. Ya está bien, ¿no? Soy últimamente te vas cogiendo muchas vacaciones tú, ¿no? Sí. Pedro. Buenas tardes. Y nuestra compañera Cristina. Buenas tardes. Consuelo no puede venir, tenía que estar con la nieta y no ha podido venir. Así que pues de esta casa particular comenzamos nuestra investigación de la noche. Buenas noches. Buenas noches. ¿Le habéis quitado las fotos, verdad? Bueno, la mujer está aquí, no la vais a... A ella no la vamos a sacar porque es no lo que nos ha dicho. Ella está aquí con nosotros. ¿Apago este, verdad? Sí, apaga el de luz. Teresa, buenas tardes. Teresa, ¿me oye usted? Sí. Vale, vale. No sé por dónde me hablan. Por aquí atrás. No, ahora me siento yo con usted, ¿vale? Me voy a sentar yo con usted, no se preocupe. Le va a salir un poquito la cabecilla, pero ya nada más, ¿vale? No. Ahí usted tranquila. Usted tranquila ahí, ¿vale? Sabemos que está nerviosa y usted tranquila. ¿Así está bien? Sí, no se preocupe. Como que se me vea a mí solo, compañera, ¿vale? Aunque se le vea ya la cabeza, no pasa nada, ¿vale? Buenas tardes, Teresa. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien. Vale, me alegro. Bueno, cuénteme usted qué es lo que le ocurre exactamente a usted. ¿Qué le ocurre? Pues que me hacen así, con el dedo. Le tocan la pierna. Y donde más dentro me han entrado, más hacerlo por aquí. Bueno, o sea, que es como de la cintura le tocan... Por aquí. Y por aquí. Y en la pierna luego hacen así. Le dan unos golpecitos en la pierna. Como diciendo, ve, levántate ya. Así como diciendo, levántese. ¿Y eso que era usted? ¿A qué hora le ocurrió más o menos eso? Pues cuando me acuesto, a lo mejor me acuesto a las 10. Sí. Pues a las 11 por ahí ya están dando. Ya están dándole de por saco, dijéramos así, ¿verdad? Ya noto que ya no me dan, ya me vence el sueño y me vuelvo a dormir. Lo que sí me ha impactado a mí antes, cuando hemos estado antes de empezar, lo que sí me ha impactado es que hasta a usted la agreden, le pegan y todo. ¿Cómo? Que a usted le han pegado, digo. Pues sí, mano, pero vale. No. Le pega guantás, dice usted. Pertortazos, ¿no? Ah, sí, así. Y en la nariz. Así. Le cogen así, ¿no? Sí. Como los dedos. Dos veces. Le cogen así, ¿verdad, usted? Sí. ¿A usted? Y digo a mi hija, digo, qué desgastada de pebilla la mano. Y decía, iba a estar. Y que le cogen la mano, pues la semana pasada, pues cuando me hicieron así. Y me gusta de echarme para ese lado porque así me tapo en las zonas la cabeza. Porque me da mucho coraje, mucho nervio que se me pone, que me toque en la cara. Sí, que le pone usted nerviosa, ¿verdad? Como cualquiera. ¿Usted ha notado últimamente que le empujen o algo? ¿Algo que le empuje? No. Agredir, sí. O sea, que le dale un guantazo de sentir usted, sí. Dos veces me han dado, pero fue un guantazo grande. O sea, que no nota usted cuando le pegan. Sí. Y me dice, ni que el mano de hombre o mujer, yo creo que es un hombre. ¿Es un hombre? ¿Por qué dice usted que es un hombre? ¿Qué lo nota? Yo que así en el... Yo qué sé. ¿En el tacto, normalmente, dijéramos? ¿De que es una mano de un hombre? Que no lo sé. Bueno, pues vamos, nosotros vamos a poner ahora, como hemos dicho, vamos a poner la Spirivoz. A través de ella nos vamos a poder comunicar con lo que hay aquí, ¿vale? Usted si quiere preguntar algo, lo puede preguntar. Usted sin miedo y usted tranquila. Que usted se siente en algún momento incómoda, no pasa nada, se sale usted, se va a la habitación de al lado y ya está, ¿vale? Usted por eso no se preocupe. ¿Todo bien por aquí, compañeros? Sí. Vamos a poner el reempo.
A través de esta palabra que acabo de poner te puedes comunicar. ¿Qué pasa? ¿Qué ha hecho yo? ¿Yo nunca? Yo. ¿Eres un hombre? ¿El que está aquí? Yo creo que ha dicho tres. Joder. ¿Cuánta energía estés en esta casa? Cualquier cosa que no entendamos, luego ya se sabrá, ¿vale? ¿Puedes acercarte hacia donde estamos nosotros, aquí al salón? Yo, ha hecho algo y lo he hecho yo. En la cocina, él me da con detector. Si te acercas, sonará. Pues acércate. Compi, déjame la cámara aquí. ¿Tienes? Sí. Mira. Es una mujer, ¿no? ¿Qué lo habla? ¿Quieres dar algún mensaje? No. Tente la cámara para acá, por favor. Sin sacarla de ella, ¿vale? Vale. ¿Quieres dar algún mensaje? Sin sacar a ella, ¿vale? Pedro, dime. Acércate para la puerta. Vale. Ese eres tú. Lo que había aquí en el lado, al lado este, se ha ido. ¿Está saliendo ahí, compañera? Sí. Pero... No, ella no sale. Vale, ¿Pedro está agachado? Sí. ¿Puedes ir? ¿Dónde vas, Pedro? Ahí. No, pero no me interesa que estés ahí porque si hay algo, quiero que se vea, ¿me entiendes? El final. Claro, retírate más porque sales. Salte del plano. Más, a tope. Ahí está. ¿Puedes acercarte hacia nosotros, por favor? ¿Por qué por la noche molestáis a Teresa? ¿Queréis dar algún mensaje? ¿Eso no? Era muy guapo. ¿Era? Sí. ¿Estás ahí? ¿Estás aquí en el salón? No, ronda, ¿no? ¿No tiene la suficiente energía como para hablar a través de este aparato? Pedro, ¿ese de para atrás? ¿Por si fueras tú? Sí. Es que esto sale enseguida. ¿No quieres comunicarte con nosotros? ¿Teresa para usted qué era? Pon el detector en la... ¿De qué? En la butaca donde estaba. ¿Dónde estaba? ¿En sí. ¿En esa o en la otra? En esa. ¿Dónde está Pedro?
Ricardo. ¿Me entendió Ricardo? ¿Me entendió eso? En la mano tiene un aparato. Si te acercas, pitará. ¿Puede venir a mí? ¿Vale? Entendido, vale, pero es voz de mujer. Acércate, por favor. Cámbiala a la otra. El detector. ¿Así? Sí. Es que si nos movemos por aquí, ya, pero va a saltar. Déjalo ahí un poco puesto. ¿Te has enchufado? No te has enchufado. Antes me ha parecido escuchar las TV. Es él. ¿Estás en el salón? ¿Puedes activar el sensor que acabo de poner? Ahí lo tienes. ¿Es en pantalla? Sí. Si nos echamos para acá, aunque ya sé que no te estás moviendo, pero ante la duda. Yo aquí mucho te he preguntado, y estaba retirado, está encendido. Ya, Pedro, pero como estamos aquí, ¿sabes? Si no salimos en cámara, yo me puedo mover un poquito y decir que se activa solo. Pedro, vete para acá. Yo estoy ahí, no estoy de estar. Ya, pero mejor. Esto tiene rango, parece que no, pero tiene rango de movimiento. Está la pared y está... Claro. Claro. Yo estoy allí, mucho, no, estoy mucho... escondido. No, sí, por mucho que quiera abarcar, sí, sí, ahí lleva razón, claro. A ver si se apaga. ¿Estás en el sofá? Bueno, eso es un sillón. Bueno, ¿estás en el sillón? Si estás, enciéndelo. Mira. Ahora no somos ninguno, ¿eh? Ahora somos ninguno, ¿eh? ¡Gracias! ¿Ese sentaba ahí? ¿Ese sentaba ahí? ¿Nos estás observando desde el sillón? Porque ahí hace que se sienta ella. Pues mira. Él se sentó en el sofá. Sí, cuando habléis un poquito más, porque luego sabes lo que pasa, que se... Estoy ahí. Estoy ahí, ha dicho. Y ahora sin embargo no me apaga. No. ¿Puedes retirarte para que se apague el aparato? La luz. ¿Te puedes retirar del sillón? Vale, gracias. Gracias. Ahora, ¿puedes volver a activarlo si estás ahí? El detector. ¿Dónde está? ¿Que no te veo? Aquí detrás. Está aquí. Vamos, Pompi. Voy para allá. Vamos a llevar el de Luffy. Y la piruleta no la llevamos. No, el de Luffy y este. Este. Sí. Si quieres venirte a Eva, sí. O sabes. Y le das aquí luz a ellos para que tengan luz. No creo que no, no hay, aquí está desconectado. Ya se puede pasar, ¿no? Sí. Aquí se hace frío, ¿eh? ¿Dónde? Ponte aquí, ahí. Aquí. Ahí va. Este lo dejamos. Aquí hace fresco, ¿eh? Sí. No. A lo mejor en la silla sí, no se... en este. Ahí. Aquí hace frío, ¿eh? Sí. Mira. No lo hemos tocado, ¿eh? No, ya con las pillos nunca. ¿Eh? ¿Ha salido? ¿Ha salido? No ha salido en cámara. ¿Eh, compi? Creo que sí. Sí. Por eso lo bajaba que se vea. No, ¿ha sido? No, es que... Se le ha apoyado y ya está. Y dejaba, iba a dejar las pillos pensando que cuando hace interferencia. No. ¿Puedes volver a tocar el aparato? ¿Puedes volver a tocar la antena del aparato? Más que ha sido la primera vez que este reemport. ¿Tiempo que no tenemos? Sí.
¿En qué lado duerme ella? ¿En qué lado? No, pero está más. No, eso ponelo. ¿En este lado? ¿En este lado aquí? En este lado. Vamos a ponerlo. Ahí. Además que ha sido la primera vez que se repó, dejadlo y tocarlo. Sí, sí. Yo paso el quitarse pensando que hacía que esto era de interferencia. Que no, ¿no? Espera. A ver si. A ver, reinicia la otra vez, compi, la piruleta. ¿Puedes acercarte al aparato que tengo en mi mano? ¿Es aquí la espiremos? ¿Se oye? Sí, habla más. ¿Habla algo más? No, sí, sí. ¿Te molesta que se ha ido Teresa? Lo sabes, ¿no? ¿Quieres que nos marchemos ya y te dejamos tranquilo? Está en el sofá. ¿Estáis en el sofá? No, se ha quedado. Se ve que no voy a cargar bien la tablet, Ricardo. ¿Puedes activar otra vez el detector que está en el sillón si quieres que nos marchemos? Eso te iba a decir. Espera, ¿ves? La aspiro aquí, ¿te das cuenta? Y allí en la habitación, ¿no? Interactúan. ¿Sabéis que no pertenecéis a esta dimensión? ¿Qué hacéis aquí? Yo creo que vamos a terminar. Sí, sí. Nos vamos a marchar. ¿Quieres algo? No nos hagas volver. No sé, Pedro, no puedo asegurarte. ¿Quieres una vela antes que nos marchemos? Marchen ya. Bueno, ¿vas a dejar tranquila a Teresa si no marchamos? Sí, está aquí en la casa. ¿Estás aquí en la casa con ella? ¿Quieres decir algo, tío? ¿Quieres decir algo? No le hemos llegado a Teresa a entender si ha dicho sí. Mi amor. Entendió mi amor. Yo entendí otra vez mi amor, sí. Es tu amor, Teresa, ¿verdad? Había un orbe en el sofá ahora mismo. ¿Eh? He visto un orbe por el sofá. ¿Estáis aquí viendo lo que estamos haciendo?
¿Queréis que Teresa os ponga una vela? Bueno, compañeros. Bueno. ¿Toma de pelino? Sí. Eva, dale la luz, anda, por favor. ¿Salimos afuera? ¿Dónde? No, aquí, aquí, aquí. Vale. Aquí mismo nos despedimos. Ya la recogemos, no te preocupes. Hay mucho que recoger ahora. Claro. ¿Tú quién sabes? ¿No? He estado en la sombra. Bueno, y... No, no. El sonido. El grande, ¿no? Bueno, ahora lo recogemos, no te preocupes, no te preocupes. Vamos a despedir ya. ¿Vale? Vale. Bueno, queremos agradecer a la familia, Eva, si quieres salir. Que muchas gracias por haber confiado en nosotros. Hemos intentado lo más que hemos podido. Hemos estado aquí con usted una hora y 10 minutos aproximadamente. Cuando lo vaya a subir yo, lo subamos a YouTube, porque se lo iremos a sus hijos. Está todavía Eva igual. Así que, pues, dar las gracias por habernos permitido haber venido aquí. Ah, vas a salir al final. Muchas gracias por acudir y nada, pues a ver si con esto conseguimos que no la molesten más. Y estamos más ahora ya cuando cerremos, lo vamos a hacer unas cosas para que lo hagan y... ¿Tiene que pagar? Usted no tiene que pagar nada. Usted, aquí hemos venido porque hemos querido nosotros. Aquí no nos vamos a cobrar nada. Nosotros no cobramos. Gracias. No se preocupe usted. ¿Donativo ni nada? Nada. No, de verdad, muchas gracias. Esto lo hacemos porque nos gusta y queremos salir para ayudar. Pero nosotros no cobramos nada, de verdad. No cobramos nada. No te preocupes, Teresa. No te preocupes, que no cobramos nada. Que muchas gracias, Teresa, de verdad. A todos los que no habéis estado siguiendo. Muy buenas noches a todos y nos vemos próximamente en una investigación. Buenas noches. Buenas noches.